de la patrona, de en honor a Santa Quiteria. Y como ves, pues bueno, cae miércoles, también es de entender que cae miércoles y mucha gente, pues aparte de que los jóvenes, muchos están estudiando, pues mucha gente está trabajando. Pero bueno, hemos llenado lo que es la procesión, la misa y ahora pues el vino español, a disfrutarlo, bueno, y a seguir con los actos que tenemos preparados. La verdad que empecemos el día 13 y no pararemos hasta el día 25, pero bueno, se agradece y luego, sobre todo, pues reconocer esa feria que hemos tenido este fin de semana pasado, que verdaderamente pues nos agradecieron en este caso y nos felicitaron en este caso lo primero la organización y luego pues no, pues que ha venido bastante gente y eso se nota, no están porque verdaderamente luego compran, que también al fin y al cabo es un negocio. El año pasado en lo que es el tema del cereal pues fue muy flojito y este año pues prácticamente nada en lo que es el secano y bueno, pues como bien has dicho, Que llueva, porque luego queda el resto del año, queda obviamente pues sembrar para el año que viene y bueno, y la ganadería extensiva pues tiene que salir al monte a pastar pues para que no le sea en este caso pues un importe muy económico de tener, por ejemplo, en este caso pues el ganado encerrado y bueno, y échale de comer, que eso todo vale muchos dineros. Sí, aparte que la tenemos aquí, que tenemos en la calle Nueva, la capilla en honor a Santa Quiteria, pues obviamente que nos queda aún. El sábado que viene, pues subir a la Virgen a la ermita, que es donde está, y bueno, y esa romería que hacemos tan extensiva y multitudinaria. Pues un día festivo, a ver, la gente de aquí pues lo lleva muy... muy dentro por aquello de que es pues la patrona de ganaderos, de pastores, de agricultores y tal, y bueno, pues un poquito somos todos, ¿no? Un poco agricultores y un poco ganaderos en toda esta zona, pero bien, es verdad que la gente de Sanper la lleva muy, muy dentro, ¿no? Y bueno, y los que somos apegados pues ponemos nuestro granito de arena y participamos en todo lo que nos toca. Pues es un día muy majo, ¿eh? Sí, 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 se va a la procesión, luego a misa, luego a tomar un aperitivo en el que le invita el ayuntamiento y luego por la tarde pues fiesta también y por la noche baile. Todo el día de fiesta hoy. Estoy animados y oye, a ver si Santa Quiteria nos trae mejor año que hemos pasado. Muy, muy grande, con mucha ilusión, esperándolo todo el año porque Santa Quiteria es nuestra patrona. Yo llevo viniendo aquí desde los 17 años y desde el primer momento a mí se me ha tratado como un sanperino más y sin ningún problema, muy bien. Hay que aprovecharlo también, sí, sí. El año pasado fue espectacular y este año creo que será lo mismo. Bueno, aquí por pedir le pedimos muchas cosas, pero oye, que todos estemos bien y que por lo menos que llueva. Venía a la ermita a comer judías con conejo, que reparten los cofrades por la hace el ayuntamiento y se pasa un día espectacular, hay bingo, hay charanga, luego por la noche disco móvil, en la misma acampada, bueno, muy bien. Thank you.
un día muy bonito, porque además Santa Quitería es patrona en muchos sitios así muy importantes para mí. Entonces, pues aquí la verdad es que no había estado nunca en Santa Quitería en la misa, había estado con el espectáculo varios años. Pero ha sido una gozada poder cantar en esta iglesia, que además suena muy bien, porque está toda de yeso. Ahora lo estaba hablando con Isidro, que suena muy bien. La verdad es que hemos estado muy a gusto, muy contentos. Y muy contentos aquí. Y luego encima ha salido un día muy bueno, con lo cual. Y ahora al vermú. Suelo cambiar algún complemento, pero bueno, siempre me gusta vestirme de baturro el día de la patrona. Aparte estoy en la cofradía a cargo de ella, con que nada. Este año llevo el pañuelo antiguo de baturro, bueno, un reloj también aquí muy bonito. Y luego pues ya podéis ver la capa, que ha pasado mucha calor, pero bueno, todo se lo merece este día, ¿sabes? Como ya no va a tener el apellido del pueblo, pues queríamos que tuviera al menos el nombre de la patrona, y así que siempre tuviera raíz de San Pedro de Galanda. Y su abuela se llama Quiteria. Todo fresco durante la procesión, pero no, muy bien. El tiempo acompañó muy bien, la gente muy bien, ha participado mucho. Al ser miércoles, estábamos un poco preocupados, digo, ay, entre semana, ¿qué pasará? Pero no, la gente del pueblo, sí, muy bien, muy contentos. Ya hay que quitarse el mantón, porque si no ya va las agujas, que para qué, pero bueno. A intentar disfrutar del día de la patrona, y hay que venir y apoyar estos días, que cada vez en los pueblos hay menos gente. Fin de semana pues tenemos la celebración de las judías en la ermita, y invitamos a todo el mundo a que vengan y participen con nosotros.